Disney Interactive Studios. Y Square Enix. Hola, ¿qué tal, amigos de Atemix? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián y el día de hoy estoy muy, muy emocionado porque vamos a estar jugando uno de los RPGs de acción de Square Enix más amados de todo el público, de todo el mundo. Y ahí, como pueden ver ahorita, pues, se trata de nada más y nada menos que de Kingdom Hearts en su versión Final Mix, el cual está disponible ya en PlayStation 4 hace un buen. Y para todo esto, no me acompaña Defa el día de hoy, porque Defa está volando los cielos o algo así. En su lugar, pues aquí está el buen Aldo acompañándome, quien él va a estar en los controles, por cierto. ¿Qué onda, Sebas? Pues aquí un gustazo de estar compartiendo pues este clásico, ¿no? Que ya tiene un poquito más de 20 años, entonces Sí, un poquito más. sí, está interesante siempre compartir estos juegos y pues vamos empezando, ¿no? Claro que sí, a ver, dale. ¿Qué vamos a mostrar el día de hoy, Aldo? Yo creo que vamos a mostrarles el inicio y vamos platicando un poquito de, pues sobre todo de cómo se concibió la idea de este juego, ¿no? Claro que sí, el inicio ahí, este icónico inicio en esa islita tropical, ahí con Sora y sus amigos de niño. Claro que Claro. sí, a ver, ya hay que darle. Nada más que sugiero que nos saltemos esta escena inicial para que no nos salte el copy de Utada Hikaru, ya sabes. Sí, no, y aparte las cinemáticas iniciales de de Kingdom Hearts siempre son larguísimas. ¿No ves que Kingdom Hearts 3 está disponible en Switch por la nube y puedes probar un demo de 5 minutos? Entonces mucha gente es como, ni siquiera en esos 5 minutos de demo puedo empezar a jugar por todas las cinemáticas que tiene Kingdom Hearts 3, ¿no? Y lo mismo con, pues, con el 1 y el 2 y todo, básicamente todos los de la serie. Pues Exacto. sí, mira, juego lanzado originalmente en marzo 28 de 2002, o sea, como mencionaste, pues ya un par de meses ya de los 20 años, en el PlayStation 2, uno de los RPGs, de los últimos RPGs que publicó Square como Squaresoft, antes de ya fusionarse como tal con Square Enix, bueno, con Enix más bien. Exacto. Y sí, no, fue un hitazo en su momento. Actualmente es considerado uno de los 10 mejores juegos más vendidos del PlayStation 2, con 5,9 millones de unidades vendidas hasta el día de hoy. Tan solo esa versión, la de Play 2. Obviamente, ya con el Final Mix y los relanzamientos en Play 4 y este tipo de cosas, pues ya aumentó sustancialmente la cantidad de copias vendidas. Claro. Pero sí fue un hitazo enorme, un parteaguas para lo que fue Square Enix. Igual, esta presentación completamente original que en papel, así, si alguien te antes de 2002 te dijera, oye, Square Enix va a ser un RPG con Disney, o sea, imposible, ¿eh? O sea, te tiraban de loco, Sí, se escucharía muy básicamente. raro, ¿no? Digo, hasta cuando te ponen el papel la portada, o sea, cuando tú viste por primera vez la portada, no se te hacía extraño porque yo decía como decía personaje de estilo, o sea, como todavía no tenía yo tan definido qué era el anime, yo decía, "Ah, personajes estilo Dragon Ball, pero al lado está el Pato Donald, está El raro, ¿no?" Pato Donald, Goofy. ¿Qué no están presentando Square en ese momento? Pero sí, no, como decir, es una propuesta sumamente interesante. Que al final del día, pues ahí nuestro tío Tetsuya Nomura logró hacer la suya. Y para bien o para mal, pues sigue presente hasta el día de hoy, ¿no? Y estamos actualmente esperando, pues, más información de Kingdom Hearts 4. Y Sí. al parecer va a estar en Shibuya. Qué Que va a ser raro. este. Ajá, ya es como este. ¿Cómo se llama este? Final Fantasy 13 Versus, ¿no? Ya, en lugar de Sí, Final 13 Fantasy de Kingdom veces. Hearts 4. Tal cual. Sí. Y sobre todo lo que más llama la atención es ver también como qué clase de adiciones de Disney vamos a tener en el siguiente, porque ya se Sí, agotó sí, muchas de las clásicas y de hecho como que ya repitieron demasiado algunas, entonces va a estar sí. complicado, ¿no? Sí, pero vea, creo que nos estamos adelantando un poco, pero primero hay que explicar muy bien, pues, qué es Claro. Kingdom Hearts, ¿no? Pues Kingdom Hearts es un RPG de acción, como ya lo mencionamos, a cargo de Square, en ese momento Squaresoft, en donde, pues, como ya mencionamos, los personajes creados originalmente por Tetsuya Nomura, famoso por ser un diseñador de personajes en la serie de Final Fantasy, se combinaron con el mundo de Disney, lo cual, pues, ahí como podemos ver, ahí está Blancanieves, y pues sale Goofy, que sale Donald, que sale Mickey, que sale Minnie, que sale Pluto, que salen un montón de personajes.
Y también tenemos una fusión con la propiedad de Final Fantasy, ¿no? Que aparece Squall, que aparece Zoh, que aparece Cloud, Tifa, Cloud, Sephiroth, toda la bola de peliagudos allá aparecen. Digo, Entonces sí es normalmente, como. normalmente casi todos son los diseñados por Nomura, ¿no? O sea, de otras Sí. casi, ¿no? Solamente, casi la Sí, mayoría porque son de Nomura, ¿no? extrañamente. Por ejemplo, no sale Warrior of Light, ¿no? De Final Sí, Fantasy no. 1 o nadie del 2, ni 3, ni el 4. Del 12 tampoco sale De a nadie. partir al Entonces 7, sí. ¿no? De a partir del 7 Ajá. hasta como el Es 10 como sale, ¿no? 7, 8. No sé si 9, 9. Creo que no aparece nadie del 9, ¿verdad? Así sale Vivi en el, bueno, sale en Ah, el 2, bueno. sale Vivi. Ah, pero Vivi nada Ajá. más. O sea, no sale Zidane ni nada del resto, No, es ¿verdad? el único que sale de Vivi, es el único. Sí. Y salió uno del Pues sí, es 5 una. una vez, pero estuvo raro. Quién sabe. Pero sí es una fusión entre estas ideas: el concepto original de Tsuya Nomura, los personajes de Final Fantasy, los personajes de Disney, para crear pues una experiencia que incluso yo creo que hasta el día de hoy es imposible de ver bien. O sea, creo que si alguien te dice ahorita, oye, voy a hacer una fusión, no sé, entre personajes de Mortal Kombat y Disney, pues dices no, ¿verdad? Sí, Bueno, en ese caso no. no, porque es Mortal Kombat, ¿no? Pero Está raro, incluso digo. Mario, ¿no? O sea, creo que Mario y Disney creo que no es como. No los verías en un mismo lugar juntos, ¿no? Hasta que hace poquito, digo, hicieron la colaboración esta con Kingdom Hearts hace poquito, ¿no? Hace, Ah, bueno, por Smash, ¿eh? Sí. ajá, por Smash y pues la verdad sí fue Pero es Kingdom raro ver Hearts, ¿no? el No es logo. como que sea Disney ahí. Ajá, verlo de el nombre de Disney en los créditos fue raro, ¿no? Sí. Pues sí, mira, como ya te comenté, es un juego lanzado originalmente en el 2002. El primer juego dirigido completamente por Tsuya Nomura, quien previamente había sido diseñador y planeador en múltiples juegos de Final Fantasy, Final Fantasy VI. Desde el 5 empezó a trabajar más bien. La idea original, por extraño que suene, no surge como esta propuesta directa de vamos a fusionar personajes de Final Fantasy con Disney, sino que en su lugar. Shinji Hashimoto, fue más bien un El productor de productor. Square Enix y Hironobu Sakaguchi, creador de la serie de Final Fantasy, pues estaban un día aquí platicando, ¿no? Justamente acababan de jugar Super Mario 64 para el Nintendo 64 y su propuesta es que querían tener un juego similar a la libertad de movimiento que nos proporcionaba Mario en esa entrega. Como recordarán, pues Mario 64 es un juego sumamente libre en cómo se juega Mario, en sus saltos, sus movimientos, tipo de cosas. Y Square Enix quería replicar eso, ¿no? Pero no pasó más. O sea, simplemente fue la idea de vamos a hacer algo similar a Super Mario 64. No fue sino hasta que Hashimoto, ahí por 1999, se topó con un ejecutivo de Disney que trabajaba en la misma oficina de él. Imagínate trabajar en la oficina. Voy al piso 4 y voy a trabajar en Es Square Enix. Disney, ¿no? Luego, ajá, luego voy al piso 6 y ahí está Disney, por ejemplo. El punto es que Hashimoto se topó con un ejecutivo de Disney en el elevador. Y en lugar de hacerle la plática, oye, ¿no? ¿Cómo está el clima? ¿Qué opinas de del fútbol o lo que sea? Le dijo, oye, te tengo una propuesta. ¿Quieres hacer un juego donde Sí. básicamente combinamos personajes de Final Fantasy con Disney? Y para la sorpresa de muchos, pues el ejecutivo dijo, va, vamos a El de planearlo, vamos a Disney, hacerlo qué bien. raro, ¿no? Que haya accedido. Ajá, qué raro que haya accedido al Disney, pero pues, qué bueno que al final sí aceptó hacer este tipo de trabajos. Y Hashimoto y Sakaguchi, en lugar de estar a cargo de la producción, más bien del puesto de directores y productores, se hicieron un poco para atrás y dejaron que Tetsuya Nomura, quien ya sabía, ya estaba de voluntario para ser el director del juego, se tomara las riendas de esta entrega, ¿no? Sí, y yo creo que hubiera sido sumamente diferente si Sakaguchi hubiera participado, ¿no? O sea, como para empezar, el Sí. estilo de personajes creo que hubiera sido diferente, muchas cosas, ¿no? O No, sea, no yo creo que tendríamos lo tanto que tenemos el estilo de ahorita. personaje se hubiera conservado porque al final de cuentas, incluso desde que era la idea de hacer un juego de movimientos similar a Mario 64, Nomura ya quería participar en ese proyecto. Y fuera o no el director, pues ya iba a ser él iba a ser el encargado de De diseñar los diseñar, personajes. ¿eh? Okay. Exactamente, fuera o no el productor. O también el director. Y pues a partir de ese momento se construyó un equipo de más de 100 personas compuesto por personal de Squaresoft y Disney con la idea de pues, crear este juego, ¿no? Que
Incluso si tú piensas en la concepción del primer Kingdom Hearts, uno pensaría que Disney estuvo poniendo trabas a cada momento para que se siguieran ciertas direcciones, para que no se incluyeran X o Y personajes, o yo qué sé, ¿no? Pero la verdad es que no. Disney fue muy abierto, fue muy complaciente con las propuestas que nos presentó Square Enix. Dijo, sí, vamos a hacer todo, sí, vamos a hacer esto para acá, lo que quiera, sí, Simón. Solamente ahí el buen Bob Iger, que era el El CEO, ¿no? De Disney. El CEO de Disney, tenía un par de detalles respecto a los mundos que podías visitar, pero nunca fue como que no puedes visitar Tarzán, por ejemplo, en este juego, o no puedes visitar la Sirenita, por ejemplo, no, para nada de eso. Lo cual, si tú ves la lista de mundos que puedes visitar, pues tiene mucho sentido que haya hecho que sí a muchos proyectos, ¿no? Porque durante la época de los 90, películas como Tarzán, La Sirenita, El Rey León, Aladdin, pues eran los grandes proyectos de Disney animados, que justamente es de esta época que mucha gente denomina el renacimiento que tuvo Disney después de lo que fueron, pues, no digamos años o décadas, más bien feas o malas para ellos, sino que no fueron tan exitosos como ya lo que vimos a partir de los 90. Sí, Entonces, de hecho, por eso, también. yo creo que por eso pusieron en la mayoría noventeras, ¿no? Como Hércules y todas estas, Sí, ¿no? pues te digo, va por esa idea, ¿no? De que pues Hércules, La Sirenita y todo eso fueron un éxito en los 90. Y cuando Square Enix dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer estos mundos. Disney dijo, Simón, hazlo, no hay problema. Imagínate que te habían hecho un mundo de Dumbo, por ejemplo, o Qué de La raro, ¿no? Canción del Sur. Híjole, imagínate una canción del Sur. No, 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 no. Te ahorita ya no sale el juego, cancelan el ya los proyecto. remasters ya no salen, ahorita sí sale Canción del Ajá. Sur. Sí, no, te cancelan el proyecto. Pero sí, o Sí, sea, no, no. no dijeron cosas como Dumbo, por ejemplo, que era un poco más aceptado para los 90, pero no era tan recordado. Pero, por ejemplo, para Blancanieves, que fue la película súper que puso a Disney en el mapa, está presente no como mundo, sino como el personaje de Blancanieves está ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Igual la bruja maléfica, los siete enanitos están presentes. Entonces, sí, Disney fue sumamente libre con el tipo de propuestas que se le hicieron al juego. Sí, como digo, igual después ya vimos un poquito después el de Blancanieves, que lo vimos en Beer by Sleep, acá en proyectos más pequeños, por así Sí, ya. decirlo. Porque digo, ya se habían agotado para ese entonces muchos de los recursos de Disney. Digo, creo que a algunos se han repetido bastante en la saga Los Mundos. Hubieran hecho un nivel de high school. De High School Musical, ¿no? Imagínate que saca Zac Efron. Uno Ahí de peleando Zack y con tu sombra. Cody. Uno de Uno de Zack y Zack y Cody, con Hubiera los estado gemelos bueno, Sprouts. ¿no? Hubiera estado muy chido, sí. Pero igual, tocando igual un poquito el tema de los mundos que mencionaste por ahí a Tarzán, ese como que fue un milagro, ¿no? Porque el dueño de los derechos de Tarzán ya no quiso que lo volvieran a poner, ¿no? Sí, justamente fue un milagro, como mencionas, que digo, al final de cuentas estuvo presente, incluso se volvió a repetir en futuras entregas, ¿no? Y obviamente tenemos a Tarzán en Kingdom Hearts 3, tenemos a en Kingdom Hearts 2, Sí, ese ya tipo de no. cosas. Por suerte se quedó. Y luego, por parte de Squaresoft, en ese momento, pues Tetsuya Nomura, por extraño, así por extraño que suene, dijo, voy a hacer un juego sencillo. Que él Sí. quería hacer un juego con una historia tranquilita, normal, obviamente con un gameplay, que ahorita vamos a hablar un poco más de él, más complicado, más refinado, este tipo de cosas. Y de repente tu tío Sakaguchi le apareció y dice, ¿sabes qué? Mejor complica todo y ponte a hacer 20.000 secuelas, 5.000 historias diferentes, ¿no? Sí, dijo, Y si no, no va a vender pero nada. si no, no va a vender nada, ¿ajá? O sea, básicamente le dijo, oye, necesitamos que la historia sea un poco más complicada, que tenga mayor desarrollo de personajes, que sea. Que no sea lo tan sencillo que él quería hacerlo originalmente. Y pues sí, ¿no? Hoy en día creo que si alguien reconoce a la propiedad de Kingdom Hearts, no es tanto por su gameplay, o tal vez ya no tanto por la colaboración entre Final Fantasy y Disney, como lo vimos en el tercer juego, por ejemplo, sino más bien porque está este meme de que Kingdom Hearts es sumamente confuso, que tiene 1.000 juegos y 1.000 secuelas, que antes de jugar Kingdom Hearts 2 tienes que jugar un juego de cartas de Game Boy Advance, por ejemplo. Entonces, Exacto. entonces sí, Kingdom Hearts también es un juego muy complicado en su narrativa, este tipo de cosas. Sí, está. A día de hoy ya muchos están como que confundidos, no saben por qué empezar. Digo, para los que quieren así ¿Para como dónde iniciar irse? la saga, te dicen, a ver, ¿lo juego en orden cronológico o lo juego por orden de salida? Está como muy complicada esa parte, ¿no? Pero digo, para empezar, yo creo que
¿Tú cómo recomendarías jugarlos? Por salida, ¿no? Está bien. No, yo sí lo recomiendo jugar por orden cronológico, especialmente porque, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto también, pues ya está disponible la colección de All-in-One, ¿no? O sea, la que te trae todo básicamente Kingdom Hearts en un solo paquete para Digo, Play 4. a excepción del DLC, ¿no? Y ese lo tendrían Ajá, que bueno, comprar nada más, a ¿no? la excepción del DLC de Kingdom Hearts 3, todo está ahí. Yo creo que si tú vas por ese lado, pues puedes jugar básicamente del 1, pasando por el 1.5, el de cartas, Beer by Sleep, 2, y del 3D, y no sé qué, y cuánta cosa se inventaron después. Puedes ir en orden. Especialmente porque, incluso en esta colección, si no me estoy equivocando, unos juegos como tal no están, simplemente son cinemáticas, especialmente los que salieron para móviles, ¿no te acuerdas? Claro, los de teléfono que se fueron actualizando y justo creo que hace poquito, el año pasado, apenas terminó la historia, ¿no? Sí, pero justamente no es como que puedas jugar ese tipo de juegos en esta colección, sino más bien es una cinemática o una mini película que te dura como una hora que te explica pues, básicamente toda la trama, este tipo de cosas. Exacto. A ver, Aldo, platíquenos un poco más sobre qué versión estamos jugando ahorita de Kingdom Hearts. Ahorita estamos jugando la versión de PlayStation 4, o sea, la que tiene, la, digamos que la All-in-One Pack, no, la 1.5, perdón. Ajá. 1.5 más 2.5 que trae este juego, trae el Chain of Memories, trae las cinemáticas de 358 Over 2 Days, algo así. Y trae Kingdom Nombre Hearts 2, súper largo. obviamente. Y trae Kingdom Hearts Beer by Sleep y las cinemáticas de Kingdom Hearts Recode. Entonces sí está muy completa. Y creo que para estos momentos está muy accesible, de hecho, ¿no? Sí, está como en $500 la colección. Ahorita alto checamos en Amazon, pero está baratísima. Pero sí, como comentas, no hubo solamente una versión de de Kingdom Hearts, perdón. Cuando salió el original, pues salió el original en Japón. Luego nos llegó una versión mejorada en Occidente. Y luego esa versión mejorada se convirtió en Fan and Mix, que llegó eventualmente a Japón un año después, más o menos. Y esa ya no llegó acá. Esa ya no nos llegó acá exactamente, porque tenía más jefes, tenía un par De cinemáticas extra, creo, de sí. cinemática es adicional. Incluso traía la escena post-créditos, ¿no? Si no me recuerdo. Ajá, traía la escena post-créditos que la desactivabas y si pasabas el juego en súper difícil o algo así. Sí, que en su momento Nomura comenta que no le gustaba la idea de tener una cinemática post-créditos, porque no sabía exactamente de cómo iba a ser recibido el juego, si iba a ser un éxito, ¿no? Y no quería dejar al Claro. público con esta idea de que vamos a una aventura y pero al final de cuentas ya no se cancela Kingdom Hearts 2, por ejemplo, ¿no? Que Sí, en ese pero no sentido, pues vendió. también. Ajá, por ejemplo, tú ves la cinemática post-créditos de Kingdom Hearts 1 y es muy sencilla, ¿no? Es como, Sora y Goofy van a otra aventura. Y Y no, o ya. sea. Y ya, exactamente. No es como la nueva de Kingdom Hearts 3, ¿no? Que dice, ah, Sora está en un mundo realista y de repente hay un maligno y está en Shibuya y cosas raras. No, es, vamos a una aventura. ¿Qué aventura? No sabemos. Exactamente. Sí, no sabemos, pero pues sí va a salir eventualmente, así como 5 años más tarde, ¿no? Sí. A ver, ¿qué está haciendo ahorita, Aldo? Ahorita estamos Ahorita en el primer nivel, ¿no? estamos tal cual en el primer nivel en la isla y pues ahorita está Ajá. todo relax, nada más estamos consiguiendo pues objetos que pues tal cual son para avanzar en la trama porque digo, vamos a hablar rápido de la trama. Kingdom Hearts Sí. trata de unos niños que se sienten como muy encerrados estando en su mundo porque viven en una Ajá. especie de islas y se quieren salir de ahí y a vivir aventuras ahora sí que. Y es todo, o sea, es lo que pasa y pues después se ven envueltos como en algunos, ahora sí que eventos desafortunados en los que llega la Desafortunados, ¿no? oscuridad, que uno se hace malo, que otro se hace bueno, que le aparece a uno una mano en la llave, digo, una llave en la mano, perdón, al revés. Que uno es Naruto y que otro es Sasuke, ¿no? Básicamente. Y la otra es Exactamente. Sakura, Yo creo que vamos básicamente. a nos vamos a saltar las Ajá. cinemáticas para poder llegar Sí, por lo son menos a un padres. mundo, ¿no? Sí. Ahorita, incluso ahorita que llegas al primer mundo, yo creo que sería un buen momento para hablar sobre el gameplay, porque no hemos hablado de nada de él. Pero así, para dar un adelanto, pues es un RPG de acción, en donde esta idea de movimiento libre que originalmente tenía Sakaguchi
y Hoshino con Hashimoto, perdón, con con Mario 64, pues sí, en mi opinión creo que sí se logró, ¿no? O sea, si tú ves lo fluido que es el gameplay, el sistema de Sí. combate, el intercambio entre hack and slash y usar tus magias, pues es un buen se logró básicamente lo que querían hacer. Y obviamente ya cuando vemos cosas como Kingdom Hearts 3, pues esta idea está llevada pues al máximo, al tope, ¿no? Como que nunca dejan de pisar el acelerador en este tipo de experiencias. Sí, como que se mantiene constante. Digo, para estos días, yo creo que ya se siente un poquito tosco, solo un poquito, Sí, pero claro. creo que conserva esa magia que tanto les gustó a todos y pues se puede jugar a día de hoy. O sea, sí se va a sentir un poco tosco porque la cámara a veces es torpe y también los movimientos de combate sí están a veces muy acartonados, pero ya cuando te acostumbras todo va bien y sobre todo si lo jugaste pues casi casi en sus tiempos, era como muy original para ese momento, ¿no? Sí, o sea, para ese momento que fue 2002, pues Ajá. fue un año después de Final Fantasy X. Sí, un año Y Final después. Fantasy X, ajá, o sea, Final Fantasy X sigue siendo un juego, pues por turnos clásico, ¿no? Incluso ya el sistema de Active Time Battle, pues ya no estaba ni siquiera presente en Final Fantasy X. Entonces pasar de eso a esto, que es básicamente el extremo, ¿no? O sea, ya es acción, ya es hack and slash. Exacto. Pues tal vez sí pudo ser un whiplash, ¿no? Un golpe así como, ay, ¿qué está pasando para muchos jugadores? Especialmente por este inicio, ¿no? Porque muchos juegos de acción solamente comienzan con, pues, acción, básicamente, una secuencia de adrenalina que te pone el contexto de todo lo que está pasando. Y aquí, Y pues, como empieza muy pueden ver, relax, ¿no? Ajá. ajá, son morros ahí en la playa, en Acapulco los morros, yo creo que En así Acapulco, se sí. viven. Ajá. Exactamente, y Exacto. digo, está bien, digo, como para empezar a adaptarse. Y lo bueno es que no dura demasiado, a lo máximo durará una media hora en lo que sales si te pones a explorar todo, pero ya después, casi casi la acción llega luego, luego, ¿no? Sí, no tardas mucho ahí que ya Ya me estás había atorado, atorado voy ahí. a soltar, ¿no? Ajá. Sí, digo, eventualmente cuando el juego ya comienza, pues comienza de verdad. Y esto es una idea que incluso se repite en Kingdom Hearts 2. ¿Te acuerdas que Kingdom Hearts 2, pues tienes esta secuencia como de 2 horas Ah, sí, con el Roxas, con Roxas, que es básicamente lo mismo, ¿no? Es como, ah, estamos aquí chileando, disfrutando la vida, y de repente ya 2 horas, 2, 3 horas después es cuando comienza el juego de verdad. sí, Que creo que como es dos algo que horas incluso o tres. ajá, que incluso es algo que Kingdom Hearts 3, pues ya dejó de lado. Porque si bien Kingdom Hearts 3 comienza con una cinemática, pues, bastante larga y un montón de introducción, pues empiezas con Hércules y empiezas directo en acción, ¿no? Ah, sí, cierto. Tal cual te ponen como un preludio que luego, luego ya es acción, ¿no? O sea, no tienes que pasarte la relax ni nada. Luego, luego empiezas a. Ajá, y sí se siente como que fuera una queja por parte del público, ¿no? Porque Sí, yo creo que los... han de decir, no, es que sí está empezando muy lento. Entonces, vámonos casi, casi luego a la acción, ¿no? Sí, justamente, pero al final de cuentas creo que esta secuencia en la isla pues te presenta muy bien a Sora, a Roxas, a... ¿Cómo se llama esta? Kairi. ¿La morra? Kairi. Kairi, exactamente. Te los presenta muy bien. Y también te... Sí, casualmente aquí hay personajes De de Final Final Fantasy, Fantasy. ¿no? Ahí Ah, sí. estaba en ¿cómo se llama este? Tidus, ¿no? Tidus Estaba de Final Tidus, está Fantasy X. Waka, está Selphie. Ajá. Así bien casual, ¿no? O sea, ni Ajá, siquiera bien te casual explican por todos qué. en el mismo universo y están hechos adolescentes encima, ¿no? Ya no son adultos. Ajá, porque el juego nunca te explica por qué, ¿no? O sea, solamente es como, ah, pues en Solamente este universo existen y ya, ¿no? conviven. Ajá. No, nunca hay una explicación tipo, ah, es que Sora se fue a un universo alterno, es un Isekai. No, no, no. Nada de eso existe. Es básicamente, pues así son las cosas y ya, Y ¿le ya. entiendes o no le entiendes? Ajá, tal cual. Pero pues está Exactamente. interesante, ¿no? De que sean como versiones así como del multiverso, ¿no? De los personajes originales. Sí, o sea, sí se les puede ver con personajes de multiverso exactamente. Pues sí, eso es básicamente como el proceso, ¿no? De creación de lo que fue el primer Kingdom Hearts. Digo, ya cuando llegó Kingdom Hearts, cuando vieron que este juego fue un éxito, pues Square Enix dijo, pues ¿sabes qué? Ármate otro, y luego otro, Y y luego luego otro. otro, y luego otro, y luego otro. Sí, creo que ya hay como, ¿qué será? ¿Crees que haya como 10 o algo así?
No sé, no, no sé, la verdad no sé cuántos haya. Porque, o sea, aquí, mira, aquí voy a checar rápido. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, No 14, 15, manches. 16. 16 juegos ahorita de Kingdom Hearts. Todos principales, no es como que hay un spin-off que diga el de carreras, ¿no? No se cuenta, pero no todos son principales. Y pues aparte está la idea de que viene Kingdom Hearts 4 también en un futuro. Entonces, sí, es como que, ay, híjole. Sí, Kingdom Hearts 4, quién sabe para cuándo vaya a... ¿Quién sabe? O sea, ¿Quién no sabe qué nos vaya a han... hacer también? ¿Crees que nos muestren un avance aquí? Digo, para cuando estamos grabando, este es un poquito antes de los Game Awards. Entonces, ¿crees que nos No, muestren no algo creo. ahí? No, 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 para nada. No, Yo hasta creo el que no. E3, tal vez. ¿Quién sabe, eh? También otro apartado que igual no hemos discutido, pues la música, ¿no? Yoko Sí. Shimomura, fantástica compositora de música que recientemente la vimos en Mario and Rabbit's Kingdom Battle. ¿A Pues poco hizo está en colaborando Mario aquí con Rabbit? Square Enix, no su primer trabajo que hay. Justamente cuando estábamos jugando Live Alive Remake, pues ahí comentábamos que el primer trabajo de Yoko Shimomura dentro de Square Enix fue pues, Live Alive, o Okay. Live Alive. Pero sí, no, creo que este es uno de los trabajos más reconocidos de la compositora, al grado de que hay múltiples conciertos a lo largo del mundo, sinfonías, incluso ya vino aquí en México un par de veces, que no, o sea, que sí, la música es un factor fundamental, porque no solamente están remixeando Trajo del Mar, por ejemplo, ¿no? O Claro. canciones de Aladdin y tipo de cosas, sino que el trabajo original que nos está presentando la compositora es de los mejores, así de los mejores de lo que ha hecho Square Enix, ¿no? Incluso Dearly Beloved, que es la canción principal del juego a la que se escucha el inicio en la pantalla de carga, pues sí, es como esta canción mágica, ¿no? Que te pone como en un sueño, te pone en un trance, justamente para darte la idea de que vamos a un mundo mágico. Exacto. Digo, también hay algo bastante interesante respecto a la música, y es que casi, casi este Nobuo Uematsu era quien iba a hacer la música, pero creo que Ah, estaba ocupado sí. en ese entonces. Y tal cual, Nomura dijo, a ver, déjame ver quién está así como que desocupado. A ver, Y ¿quién vio anda que libre? no tenía proyectos esta Yoko, entonces le habló. O sea, eso fue como casi, casi coincidencia. Sí, o sea, básicamente fue como, ¿estás dispuesta a hacer un trabajo de ese tipo? Simón, Simón. Sí, Ya, ¿no? exacto. Y pues le quedó muy bien, ¿no? O sea, muchas melodías Sí, icónicas. Digo, aparte de justo. las que hizo como arreglos, ya sabes que, no sé, hizo la de Jack, la de El extraño mundo de Jack, le dio uno que otro Ah, toquecito y también, lo dejó así, sí. ¿no? Sí, y pues también hablando del trabajo de detrás, o sea, las voces, por ejemplo, pues el Kingdom Hearts también no solamente cuenta con talento, al menos en el doblaje en inglés, el talento original, por ejemplo, James Cook. Vuelve a reinterpretar a Hades en la sección de Hércules, por ejemplo, pero principalmente ¿cómo se llama? Hayley Joel Osment, que es básicamente el niño, ¿no? De sexto sentido, el de Veo Gente Muerta, pues se está encargando de Sora, ¿no? Y es un papel que, si bien el actor ya no es tan conocido y ya no es tan reconocible, sigue siendo parte fundamental de la esencia de Kingdom Hearts, ¿no? Exacto. Digo, es como él como que ca casi casi cuando él pone una notificación de algo, la gente dice, "Es Kingdom Hearts", ¿verdad? Es Cuando pone Kingdom algo en las Hearts. redes. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El hecho de que pues, cuando empezó a grabar, pues era un niño. O sea, para el 2000, 2001, que fue las grabaciones, el actor era un niño, no tenía la edad de Sora. Obviamente ya actualmente tiene como 30, ya 30 y tantos años. Claro. Pero es interesante, ¿no? El hecho de que el actor haya crecido con su papel, este tipo de cosas. Aquí ya estamos en un combate. A ver, platícanos muy bien, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo funciona el combate, Aldo? Pues es que realmente es muy sencillo al principio en Kingdom Hearts nada más. O sea, cuando Ajá. te dicen es nada más pícale a la X, tal vez tengan un poco de razón. Con Nada Kingdom más, Hearts ¿no? es pues ir combo tras combo tras combo al inicio, pero conforme más vas avanzando y se complican las cosas, es cuando pues ya empiezas a comprender más que tienes que usar magia, que tienes que usar hechizos de defensa, o sea, no todo es golpes, pero Golpe a lo menso.
un poquito más avanzado, o sea, ajá, digamos que un poquito, cuando llevas como un cuarto del juego ya no todos son golpes, o sea, ya tienes como que pensarte más las cosas. Y eso está como interesante, porque pues muchos de Sí, los hack sí. and slice son puro X, ¿no? Tal cual. Bueno, no, hay combos y tipo de cosas, ¿no? Aquí no sé si nos vaya a dar tiempo, pero también háblenos, ¿no? Porque Goofy y Donald son parte de tu equipo, son tus únicos party members. Eventualmente consigues un personaje de Final Fantasy o a un personaje de Disney que te acompañe momentáneamente, pero Donald y Goofy son los que van a estar al lado de ti durante todo el tiempo. A ver cómo funcionan estos personajes. Pues los personajes, sí, como dices, son un apoyo al estilo de cualquier RPG clásico donde pues te acompañan personajes aparte de tu avatar, el que tú utilizas. Y mira, la inteligencia, por lo menos en este juego, sí se queda un poquito corta, o sea, a veces hacen cosas que no van, como por ejemplo cuando atacan a un enemigo de hielo con hielo y que le curan la vida, Ándale, o cuando qué necesitas que ellos inteligente. te curen. Se tardan un poquito en responder, o sea, o sea, sí te ayudan en ciertas cosas, pero sí le hizo falta que pulieran esa parte de la inteligencia artificial que, por fortuna, en títulos posteriores sí lo arreglan bien, o sea, sí, Okay. no hay O sea, mucho no, tú no problema. puedes controlarlos, ¿no? O sea, tú no les puedes dar comandos directamente. No, nada más les puedes configurar en la parte del menú. Lo que quieres que hagan más, o sea, si quieres que se vayan más a la ofensa, a la defensa o más a estarte curando. Pero aún Muy así, sencillo, aunque le ¿no? pongas eso, no te curan tanto, ¿eh? Sí, ¿no? Porque usted está en personaje, ¿no? El hecho de que Donald y Goofy sean unos mensos. Pues Ajá. también las caricaturas son unos mensos, ¿no? O sea, no Tal es como cual. que Goofy sea. No es un mago negro así experto. No es BB, por ejemplo, este Goofy. Que en este Donald. Sí, digo, y también como que está bien que le pongan este tipo de armas a los personajes porque como que Disney estaba reacio a que le pusieran como espadas reales, ¿no? Sí, no, ya, esto es todo lo que. O sea, la Kingdom Heart, ¿no? Por ejemplo, que es esta llavesota, espada gigante. Y tanto las armas que trae Goofy y este Donald. Pues son súper caricaturescas. O sea, no, no, Exacto. nunca ves una espada puntiaguda, por así decirlo. Siempre son estos tipo de cosas que tú las ves. Esto es un juguete. O sea, Ajá, es es un un juguete de un niño. chiste. Es algo que puedo comprar en Disney World, ¿no? Exacto. En Disneylandia. Ajá. Digo, A está ver. muy. Hasta eso está como original que hayan usado estas cosas. Porque me parece que Nomura quería poner como que a un personaje con una motosierra, ¿no? Y Disney le dijo: Oye, Chainsaw Man, espérate, espérate, ¿no? quería poner a Chainsaw Man, ¿no? Antes de que existiera Ajá, quería el poner a Yellow Chainsaw Claw. Man. Antes de que existiera, y Disney dijo: No, 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 espérate, Rómpete espérate, tantito, espérate papá. que sale Goofy, Ajá. ¿no? Que le hubieran dado la sierra Goofy mejor. Imagínate. Sí, Obvio. no. Por eso, más es una idea creativa, sobre todo porque pues, iba a ser un juego enfocado para niños, ¿no? Sí, y se nota, por ejemplo, ahorita que vences a un enemigo, no es como que saca pues, sus vísceras, por ejemplo, o algo así, ¿no? O sea, cada vez que derrotas a un enemigo, pues salen esferitas de colores, ¿no? Que parecen básicamente un juguete. O sea, digo, lo único que vas a ver así medio puntiagudo es la espalda de este La Squall, espada que de ya tenemos aquí la Squall, aparición de Squall. ¿no? También trae una pistola, un pistolón trae el Squall, ¿verdad? Ajá, es una pistola, una Gunblade se llama, ¿no? Creo. Gunblade, Pero creo que sí ajá. Bien alcanzamos a ver raros. la mecánica esto de los compañeros, porque ya casi llegamos a esa parte. Entonces, A vamos, ver, a ver. estamos yendo rapidísimo. Ajá. A ver, Digo, a Aldo. excepción de esta escena que no la puedo adelantar, No no la sé puedes por qué soltar. no me deja el Ajá. juego, pero bueno. A ver, Aldo. ¿Cómo puedes jugar hoy en día Kingdom Hearts 4? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Pues, a decir verdad, hay varias formas. Digo, Ajá. primero que nada, tiene la colección de PlayStation 4. Ajá. Que primero que nada, tiene la colección de PlayStation 4 que nos da todos estos juegos, más el Kingdom Hearts 3. Entonces está muy Así bien. es. Después tenemos la misma colección, pero la tenemos en PC. ¿No? Ah, okay. Sí, La sí, sí. tenemos en la Epic Game Store que, bueno, digamos que
Sí es la misma, pero las están vendiendo por separado. O sea, la 1.5 más 2.5 la están vendiendo. La Okay. 2.8, que es a Fragmentary Passage, creo que me parece que se llama así. Y digo, la 2.8, ajá. Y el 3 con el DLC ya incluido, también lo tenemos en Epic Game Store. Y por último, y yo creo que menos importante, tenemos la 1.5 más 2.5 y también 2.8 y el Kingdom Hearts 3 con el DLC. Lo tenemos en Nintendo Switch, pero por la nube, o sea, ay. Ah, sí, lástima. Súper mal. De mal Ajá. gusto, ese Square Enix. O sea, Sí. entiendo, ¿no? Que tal vez Kingdom Hearts 3, tal vez sí necesita correr en la nube, ¿no? Tal vez, esa se la compro, Kingdom Hearts 3. Claro. Pero Kingdom Hearts 1, o sea, Sí. ese juego cabe en un cartuchito. Square Enix es un huevón que no quiere hacer nada. Sí, le da flojera, Pero sí, pero... ¿no? Le da flojera, sí, pero no, como mencionas, hay múltiples formas de jugar, múltiples paquetes que al final de cuentas pues, todos se reducen en lo mismo. Es Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2. Todo el contenido, todos los juegos que hubo entre ellos, y ya sea que incluye el 3 o no incluye el 3, por ejemplo. Y si mira, ahora estoy viendo en Amazon, y justamente la All-in-One, la All-in-One que como su nombre lo dice, pues tiene todo, está en $550 No manches, disponible, o sea, está de súper regalo baratísima. casi. Ajá. Y luego, por ejemplo, la Story So Far, la que incluye todo menos el 3. 560. No, pues O mejor la otra, ¿no? sea, ajá, mejor la otra, la que traía todo. Que yo no tengo esa, la All-in-One. O sea, todo, ¿vienen varios discos o vienen códigos de descarga o cómo viene No, eso? la All-in-One, haz de cuenta que son todos los juegos, o sea, que los podrías haber comprado por separado, vienen en un cartoncito. O sea, no viene todo en un disco, sino que O sea, tienes que descargar. viene todo por separado, o sea, viene por separado, pero viene en una cajita de cartón. O sea, ¿pero trae disco o no trae disco? Por ejemplo, del 1.5, de 2.5, de 3. Por ejemplo, ¿vienen los discos o no? Viene el disco del 1.5. Del 1.5 más 2.5, el de 2.8 y también viene el disco del 3, o sea, pero cada cual en su caja, como si estuvieras comprando los juegos Ah, ok. cuando salieron de forma individual, pues. Okay. Ah, pues es un bundle nada más, ¿no? O sea, Ajá, es que un el hecho de que bundle. la caja sea lo único llamativo, lo único nuevo. Exacto. Y justamente yo creo que ya para cuando estén viendo esto, también ya Kingdom Hearts ya está disponible en PlayStation Plus a partir del tier premium y extra. Okay. Entonces, si tú pagas esas versiones del PlayStation Plus, ya puedes descargar por completo que Kingdom Hearts 1, que Kingdom Hearts 2, que Kingdom Hearts 3, que incluso ¿cómo se llama? El de ritmo que salió apenas, el Melody of Memory, incluso ya Ah, está Kingdom Hearts disponible Melody ahí of en. Memory, es cierto. Ya se me había Ajá, olvidado que ese incluso juego. a todos, o sea, incluso yo lo reseñé y apenas me acordé que lo jugué. No manches, es que sí está un poco olvidable, la verdad. O sea, la neta está muy mal que tengas que jugar como 20 horas para que lo único que valga la pena sean los últimos 5 minutos. Ajá, la O última sea. cinemática es lo chido, ¿no? Ajá. De ritmo. Mejor me veo un video en YouTube, por ejemplo. La neta, Bueno, sí. está chido el juego de ritmo, está chido el juego de ritmo. Pero sí, o sea, si tú. O sea, hay opciones, hay, ¿no? Sí, Incluso, opciones si hay no me acuerdo, bastante. Kingdom Hearts también está todo disponible en Xbox, ¿no? Ah, sí, cierto, perdón, jugadores de Xbox, sí, cierto, está el 1.5, 2.5, 2.8 y 3. Pero a ese le tienes que comprar el DLC aparte, obviamente. Sí, igual que a Square Enix nos olvidamos de los jugadores de Xbox, Sí, perdón, perdón, ya perdón, mencioné. se me fue el dato. Entonces, pues están todo, ¿no? Play, Xbox, PC y Switch, pero la de Switch, pues, como es por la nube, no podemos jugar a nosotros, por ejemplo, pero de que está disponible, ¿no? Sí, sobre todo para quienes estén en Estados Unidos, pues pueden jugar la de Switch, ¿no? Sí, ahí pueden jugar la versión de la nube, nos dicen qué tal, que cómo está el lag, por ejemplo, o no. Y pues nada, banda. Esto fue Kingdom Hearts 1. Aquí nuestro PlayStation 4. Bueno, estamos jugando en PlayStation 5, ¿no? Sí, corriendo en Play 5, exacto. Está corriendo en un PlayStation 5, exactamente. Y recuerden darle like a este video, suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los otros que acabamos de lunes a viernes, tanto gameplays como podcast. Déjenos un comentario, le van a entrar o no, o ya le entraron a Kingdom Hearts. ¿Cuál es tu juego favorito de la serie? ¿Cuál es tu juego favorito de toda la serie? Yo creo que el 2, el tuyo, Sebas. ¿El 2? Te voy a ser sincero, no nos he jugado tanto como para decirte
¿Cuál es mi favorito, bro? Digo, Eso me gusta. para los que has jugado ahorita, ¿cuál dirías que te llamó más la Pues solo he atención? jugado el 1, así que voy a decir el 1. Ok. Pero es algo que planeo remediar lo más pronto posible. Ya voy a comprar la colección que tiene todo. Sí, está Y muy completa. sí, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy en Twitter como arroba primo Sebas, Defa está como arroba Alberto Defa, Aldo está como Aldo-Lawson1 y Atomic está como arroba Atomics. Y pues nada, banda, disfruten de Kingdom Hearts. Así es, adiós.